Hola, el día de hoy vamos a trabajar en la página 24 de nuestro libro de matemáticas. Números escondidos 1. Escribe en el tablero el número al que llegas siguiendo las pistas. En esta tabla tenemos las pistas y aquí abajito tenemos el tablero. Como puedes observar, nada más hay cuatro números que nos dan como referencia. ¿Recuerdas la actividad anterior? Existen dos patrones para este tablero. Podemos observar que la fila, o sea, en posición horizontal, va de uno en uno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la columna, que sería de forma vertical, va de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, vamos a empezar con las pistas. Dice, empieza en el 26. Empezamos en el 26. Abajo o arriba, avanza tres casillas hacia abajo. Estoy en el 26 y voy a avanzar hacia abajo tres casillas. Una, dos, tres. Siguiente indicación, derecha o izquierda, avanza dos casillas a la izquierda. Una, dos. A este número llegué. ¿Qué número será? Recuerda que las columnas van de 10 en 10. Vamos a llenar esta columna. Tenemos 1 más 10, 11 más 10, 21 más 10, 31 más 10, 41 más 10, 51 más 10, 61 más 10, 71 más 10, 81 más 10, 91. Ya completando esta columna podemos saber a qué número llegamos. Del 51 que sigue, 52, 53, 54. Llegamos al número 54. Muy bien. Vámonos con el siguiente. Empieza en el número 50. Avanza dos casillas hacia arriba. Una. 2. Avanza una casilla a la izquierda. Y llegamos a este número. ¿Qué número está antes del 30? Muy bien, 29. Llegamos al número 29. La última la vas a hacer tú. Estás en el número 3. Y tienes que avanzar cuatro casillas hacia abajo y tres casillas hacia la derecha. ¿A qué número llegaste? Ponle pausa al video y resuelve esta actividad. Muy bien, llegaste al número 46. Cuando se avanza de arriba hacia abajo, ¿qué patrón siguen los números? Cuando avanzamos de arriba hacia abajo, ¿qué patrón siguen? Muy bien, que van de 10 en 10, ¿verdad? ¿Y si se va de la derecha a la izquierda? Van de uno en uno, ¿verdad? Muy bien. Este es el patrón.
De arriba hacia abajo va de 10 en 10 y de izquierda a derecha va de 1 en 1. Con tu familia, escribe más pistas y encuentra 3 números en el tablero a partir del 85. Ponle pausa y realiza esta actividad. Muy bien, hemos terminado. ¡Nos vemos!